Sobre todo la falta de práctica. La falta de práctica creo que es el mayor inconveniente a la hora de ejercer por cuenta propia, es decir, cómo afrontar los asuntos, cómo afrontar el trato con el cliente y sobre todo cómo captar ese cliente, porque una vez que uno sale tiene dos opciones. Una, colegiarse y ejercer por cuenta propia. Dos, colegiarse y ejercer a través de un despacho como empleado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las dificultades que nos encontramos a la hora de salir es dar ese paso, ¿no? Ese paso de poder o bien formar un despacho o bien intentar trabajar para otro. Y bueno, ambas opciones pues llevan, digamos, aparejadas dificultades, ¿no? La dificultad primera de ser colegiado por cuenta propia, pues las propias de ser autónomo, ¿no? Tener despacho, tener clientes, tener sobre todo una base económica para poder afrontar esos pagos periódicos que tiene un despacho. Y la otra, pues es caer en un despacho que te encaje, ¿no? Que te encaje y que tú estés cómodo y que trabajes cómodo en ese despacho y que, bueno, te reporte a ti no solo un plano económico, sino también una formación, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos dificultades más importantes a la hora de enfrentarse al día después de la carrera, ¿no?